para el análisis y nosotros, bueno, hemos recogido ese documento, lo vamos a analizar y vamos a también, bueno, pues a pasarles una respuesta a esos ejes. ¿Hay base? ¿Hay base para encuentro? Bai, para... bai, Txaron. Bueno, lehenengo bilera honetan, lehendakariak eta Andoni Ortuzarrek txosten bat pasatu digu. Txosten horretan euren lehentasunak agertzen dira eta, bueno, geratu gara erantzungo dugula irakurri eta gero eta aztertuta gero txosten hori. Decía que se va a ser para un acuerdo, para un entendimiento. Bueno, yo creo que todavía es muy pronto. Esto ha sido una primera toma de contacto. Simplemente nos han trasladado el documento, sus prioridades y, por lo tanto, creo que serán ellos los que tendrán también todavía que terminar la ronda, valorarla. Y nosotros, de momento, solo podemos decirles eso. ¿Pensé que Euskadi así va de la usted? Hombre, hori daukagu idatzita, legebiltzarrean. Orduan akordioa posible izango litzateke jeltzalekin, arago joaten, ez eta gaurkoa lehenengo kontaktu bat izan? Bueno, lehenengo aztertu behar dira lehentasunak, euren lehentasunak eta gure lehentasunak, eta baita ere alderdi jeltzalea argitu behar da, baita ere, eta alderdi guztiekin erronda amaitu behar du, eta euren erabakiak hartu behar dute. Guk gure posizio politikoa oso argi dago eta argi utzi dugu kanpaina elektoralean. Vistos los acuerdos que ya hay entre PNV y Partido Socialista en otras instituciones, ¿se sigue perfilando al Partido Socialista como quizás el apoyo más lógico para el Partido Nacionalista Vasco? Yo no adelantaría acontecimientos ni escenarios. A ver, nosotros somos un partido serio, fiable. Nosotros hemos hecho una política de búsqueda de consensos en la legislatura pasada, de dar estabilidad a los ciudadanos a través de acuerdos en el conjunto de las instituciones. Creemos que Euskadi se tiene que construir en base a los acuerdos. Siempre lo hemos hecho. Siempre ha sido así en Euskadi. Y así debe de seguir siendo. Pero esto no quiere decir nada. Yo no adelantaría acontecimientos. Estamos en un momento muy previo, muy preliminar. El Partido Nacionalista Vasco, que ha ganado las elecciones, está haciendo una ronda con todos los partidos vascos. Todavía esa ronda no ha terminado, todavía el Partido Nacionalista Vasco no se ha pronunciado al finalizar esa ronda. Nosotros le hemos escuchado, hemos recogido el documento de sus prioridades, hemos quedado en responder a ese documento y sí les hemos trasladado que desde el Partido Socialista nosotros tenemos una predisposición a dar estabilidad, a buscar la estabilidad del país en beneficio de los ciudadanos. Bueno, pero esto es una cosa muy preliminar. Sobre la situación de su partido, no sé si después de lo sucedido el sábado en Madrid, el PSOE queda muy tocado. Bueno, yo creo que el Partido Socialista Obrero Español, a partir de ahora, tiene una comisión gestora que va a gestionar el día a día del partido. Y como en muchas otras ocasiones donde ha habido debates muy vivos y muy serios en el Partido Socialista Obrero Español, hemos sabido salir adelante el conjunto de los socialistas y estoy convencida de que en esta ocasión también sabremos salir adelante. ¿Pedro Sánchez podría presentarse a unas primarias y cree que las podría ganar? Bueno, eso es una decisión personal que compete a Pedro Sánchez exclusivamente y creo que no me toca a mí. ¿Y usted la apoyaría? ¿Hemos oído a otros miembros del Comité Federal que se pronunciaban? ¿Usted la apoyaría en las primarias? Repito, es una decisión personal de Pedro Sánchez si decidiera presentarse a unas primarias o no, cuando éstas se convoquen, cuando toque. Y yo soy partidaria de apoyar proyectos políticos. Yo he apoyado al secretario general porque compartía el proyecto y compartía lo que él estaba defendiendo, que sigo defendiéndolo hoy. Bai, nik uste dute askotan alderdi sozialista egonda egoera txarran eta eztabaida eta listerka handiarekin. Eta naiz eta horrela izan aurrera atera gera eta nik uste dut oraingo honetan baita ere aurrera aterako gerala. En este primer contacto con el Partido Nacionalista Vasco, ¿diría usted que las prioridades que han plasmado en ese documento coinciden con las del Partido Socialista de Euskadi? Pues voy a ser absolutamente sincera, no me ha dado tiempo a leerlo, he hecho una lectura en diagonal y no podría hacer una afirmación tan rotunda como estar totalmente de acuerdo. ¿Ha cambiado las circunstancias por la pérdida del último escaño del Partido Nacionalista de cara a posibles acuerdos con ustedes?
A ver, nosotros venimos aquí con los mismos escaños, nuestras circunstancias son las mismas hoy que el viernes y tendrá que ser el Partido Nacionalista Vasco quien diga si sus circunstancias han cambiado, porque son ellos los que han perdido el escaño. De 29 han pasado a 28. ¿Han comentado alguna cosa al respecto en la reunión? No concretamente sobre ese tema. ¿Usted cree que al final Susana Díez dará el paso y se presentará a las Esa es una decisión de Susana Díaz, personal. ¿El Partido Socialista de Euskadi sigue diciendo no a una investidura de Rajoy? Sí, la posición política de los socialistas vascos hoy sigue siendo la misma que fue el sábado cuando teníamos el Comité Federal. Nosotros creemos que no podemos apoyar un gobierno de Mariano Rajoy, no podemos apoyar un gobierno del Partido Popular. Creemos que España se tiene que gobernar de una manera diferente. Y bueno, pues esa es la posición, era la posición el sábado y es la posición hoy. Al final no hay ningún socialista vasco en la Comisión Gestora, aunque se ha escrito que hubo ofertas en ese sentido. No sé qué hay de cierto en ello o cómo fue la... ¿Por qué no hay ningún vasco en esa comisión? Bueno, decidimos los vascos no entrar en la Comisión Gestora. Creemos que es más coherente con la posición mantenida por los socialistas vascos en los órganos federales, lo cual no quiere decir que nosotros no trabajemos lealmente con la Comisión Gestora durante todo el tiempo que ésta tenga que hacer las funciones que le correspondan. Así que los socialistas vascos siempre nos hemos funcionado bajo el principio de la lealtad al Partido Socialista. Hemos sido leales con el secretario general hasta el último momento y ahora somos leales con la Comisión Gestora, como no cabe pensar de otra manera. Otra cosa es que nosotros tenemos nuestra posición sobre la política de fondo, que es la del voto en contra a Mariano Rajoy y al Partido Popular. ¿Pero siguen apoyando a Pedro Sánchez o eso podría cambiar? Ahora tenemos una Comisión Gestora y nosotros tenemos que ser leales con la Comisión Gestora y trabajar con el conjunto del Partido Socialista para sacar al Partido Socialista adelante y estoy convencida de que así va a ser. ¿No cree que la imagen? Bueno, gure Alderdi Sozialistaren eta Euskal Sozialisten posizio politikoa da ezetza, ez? Alderdi Popularrari ezetz eta Mariano Rajoyri ezetz. Hori izan zen gure posizio politikoa pasadan zapatuan eta gaur baita ere da posizio berdina. Komisio batzorde gestorean gura zuten sartzea Euskal Sozialistak, baina guk estimatu genuen ez zela koherentea gu horretan egotea, eta horrezagaitik adostu genuen ez sartzea guztiok batera, eta baina guk leialtasun guztiz lan egingo dugu batzorde gestore horrekin aurrera ateratzeko Alderdi Sozialista.